Bueno, tercera llamada. Vamos a empezar a continuar entonces, ya con la parte de la población afromexicana en la actualidad. Hace un momento, en la siguiente por favor, hace un momento les mostraba este mapa donde está Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Coahuila, Michoacán y Chiapas, señalados por la consulta que realizó la CDI, que es el proceso de identificación de las comunidades afrodescendientes. Sin embargo, pongo ahí también Distrito Federal y donde más. Primero porque, por ejemplo, para el caso de Oaxaca, este informe de la CDI solamente consideró a la región costa, siendo que hay otras poblaciones dentro del estado de Oaxaca, otras poblaciones afromexicanas en otras partes del estado. No solamente en la ciudad de Oaxaca, sino también, por ejemplo, en la región de Papaloapan, en la región Istmo y en la región Cañada. Y tampoco incluyeron al Distrito Federal. En el caso de Guerrero, analizaron la costa o identificaron poblaciones en la costa, pero no incluyeron, por ejemplo, Acapulco. Entonces, hay muchas partes, muchos lugares, donde hace falta hacer una identificación más profunda. Ahorita voy a hablar sobre Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Coahuila, porque Chiapas y Michoacán fueron tomados por la CDI más bien como, ¿cómo decirlo?, como hacer una especie de control. O sea, fueron a los lugares donde hay movilizaciones importantes, ya sea de reivindicación política o de reivindicación más bien cultural, como sería el caso de Veracruz, pero también fueron a lugares donde no hay ningún tipo de movilización, que serían los casos de Michoacán y Chiapas. ¿Por qué fueron a Michoacán y a Chiapas? Porque en esos lugares sabemos, gracias a las investigaciones históricas, que la población africana y afrodescendiente fue muy importante. Entonces, pues ellos dijeron, bueno, vamos a un lugar donde sabemos, gracias a las investigaciones históricas, que sí hubo esa población, pero donde ahora no hay ningún movimiento de reivindicación, para tomarlo como una especie de control, ¿no?, de diferencia. Siguiente, por favor. Una de las poblaciones serían los Mascogo en Coahuila. Entonces, aunque yo señalé todo el estado de Coahuila, en realidad solamente están en esta parte, en el Nacimiento, el Ejido de Morelos y Musquis. Esta población, si se fijan en el mapa anterior, en el mapa anterior viene también señalado Brackettville y dice Black Seminoles, porque en Estados Unidos hay una población emparentada con los Mascogo, que serían los Seminoles negros, literalmente, o los Black Seminoles. Gracias. Entonces, los Mascogo ya en Coahuila, en México, son indígenas seminoles y negros cimarrones, es decir, son descendientes tanto de indígenas seminoles como de negros cimarrones. Ocurrió que en Estados Unidos, bueno, en lo que ahora es en Estados Unidos, los indígenas seminoles tuvieron esclavos negros o africanos. Entonces, tuvieron, digamos, esa relación de esclavitud, pero después se liberaron y tuvieron familia, y entonces se conformó un nuevo grupo que es considerado Black Seminoles o Mascogo en el caso de México. Son tanto descendientes de indígenas, por lo tanto, como también afrodescendientes. Es lo que les comentaba al principio, de que las poblaciones afrodescendientes no son descendientes exclusivamente de africanos. Bueno, están históricamente estuvieron asentados en Carolina del Sur, Georgia y Alabama, pero después se refugian en Florida, que en ese momento era parte del Imperio Español, y se refugian ahí buscando la libertad, porque si bien ya eran libres, primero eran esclavos de los indígenas, después eran libres, los norteamericanos, digamos, de origen europeo, tratan de recuperarlos y volver a esclavizarlos. Entonces los tratan de volver a esclavizar, y ellos lo que hacen es huir hacia un territorio donde pudieran refugiarse, y en ese caso fue Florida. El Imperio Español, digamos que estuvo agradecido de eso, porque ayudaron a colonizar y a establecerse en esa parte de Florida. Después, ya en el siglo XIX, 1818 hasta 1858, vuelve a haber enfrentamientos y vuelven a tratar de capturarlos. Entonces vuelven a huir.
hacia la parte de Brackettville, que ya les mostraba en el mapa, y también hacia Coahuila. Y en 1850 huyen hacia lo que ya era entonces sí México, donde no estaba permitida la esclavitud porque ya había sido abolida, y en 1851 se les asignan tierras como recompensa por haber luchado contra indígenas nómadas de esa región. Entonces vemos que primero sí tuvieron una aportación, primero para poblar la región de Florida y después en contra de los indígenas. No digo que haya estado bien su participación en contra de los indígenas, pero en ese momento México como gobierno necesitaba que alguien hiciera esa labor sucia, y esa labor la realizaron los Mascogo, y por haber defendido la frontera, o sea, pensemos que era también un contexto pues de conflicto, ¿no?, de guerra. Entonces lo que hacen ellos es defender la frontera, y gracias a eso les dan tierras. Siguiente, por favor. Ah, bueno. Ahorita ya, bueno, los Mascogo es una población pequeña numéricamente, sin embargo es una población importante en términos culturales. Sí, para que todavía no veamos lo de la Costa Chica. Es una población importante en términos culturales. Por ejemplo, tienen una lengua propia que está obviamente en peligro de desaparecer. Y además tienen algunos cantos y tienen algunas también costumbres en términos de gastronomía. Entonces todo eso, esos aspectos culturales, son aspectos que son importantes pues recuperarlos y sí, valorarlos. Ahora sí, siguiente, por favor. La otra región es la región Costa Chica, que abarca dos estados, el estado de Guerrero y el estado de Oaxaca, desde Acapulco en Guerrero hasta Huatulco en Oaxaca. Es una planicie costera. Del lado de Guerrero está la región Costa Chica de Guerrero, y del lado de Oaxaca es conocido más bien como la región Costa de Oaxaca. Sin embargo, en términos pues históricos y antropológicos, le llamamos Costa Chica a toda esa región, a toda esa planicie costera. Y a pesar de la división estatal, pues tienen algunas características comunes de un lado del estado y del otro, y por eso se considera una región. Sin embargo, también hay diferencias entre Guerrero y Oaxaca, no por la frontera necesariamente, sino más bien en términos de las constituciones que cada uno de los estados tiene, y también obviamente los partidos políticos o las divisiones que puede haber, en términos administrativos y municipales. Siguiente, por favor. En esa región de la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca hay distintas organizaciones. Está, por ejemplo, México Negro AC, el Centro o el Taller Cultural Cimarrón. Está también la organización Ecosta, Época, Socpinda, y otra organización también importante que se llama África AC. Y hay otras más. Ahora recientemente se abrió una red, una organización de mujeres afromexicanas. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, ahí solamente puse algunas. Suelen hacerse eventos, ya sea entre las organizaciones o con la población, o en otros casos, eventos en los cuales participan personas de fuera y personas también de la región y personas de las organizaciones. En este evento, por ejemplo, hubo participación de personas del CONAPRED, de la CDI, también hubo personas de distintas embajadas de África, las organizaciones y las personas de la región. Siguiente, por favor. Bueno, voy a hablar primero sobre la parte de Guerrero, la población afromexicana de Guerrero, porque la CDI lo divide de esa manera, lo divide por estados. De acuerdo a la CDI, hay 62 localidades que fueron consultadas como parte de las comunidades afrodescendientes, y están ubicadas en 10 municipios de la región Costa Chica de Guerrero. También del lado de Guerrero está el Museo de las Culturas Afromestizas, del cual les hablaba hace un momento. Fue un proyecto tanto de personas de la región como académicos de otros lugares, y sí ha tenido un impacto importante en la región, y por eso mismo se usa el término afromestizo. Si vamos al interior del museo, pues a lo mejor hay cosas que podamos criticarle al museo, y también a veces es difícil para las personas que viven lejos llegar a este museo que está en Coajimilpa, pero sí ha tenido un impacto importante. Siguiente, por favor.
Del lado de Oaxaca hay 106 localidades que fueron consideradas afromexicanas de acuerdo al INEGI, no de acuerdo a la CDI, y son 17 municipios los que fueron considerados que tenían presencia afromexicana. Estos estarían en la región Costa, Cañada y Papaloapan y en la región Istmo. Aquí es importante mencionar que la CDI no incluyó a los municipios de Cañada, Papaloapan e Istmo, solamente consideró a algunos municipios de la región Costa. Siguiente, por favor. Aquí señalé los municipios que fueron, o bueno, que tienen presencia afromexicana de acuerdo a INEGI, y pues como vemos la mayoría de ellos están en la región Costa precisamente. En esta región, o sea, la región Costa Chica obviamente tiene diferentes particularidades hacia el interior. Una investigadora que se llama Gloria Lara identificó microrregiones y diferentes zonas en las que se divide la Costa Chica. Esto es importante porque siempre hay que estar conscientes de la diversidad que puede haber entre un pueblo y otro, pero también dentro de una misma región, pues de acuerdo a las distintas microrregiones. La Costa Chica, por ejemplo, pues es una planicie costera, pero no todo está a orillas del mar. Obviamente hay lugares con mayor altitud, otra con menor altitud. Entonces, dependiendo de la zona de la Costa Chica, la población afromexicana se dedica a diferentes actividades. Por ejemplo, la ganadería, la pesca, pero también actividades agrícolas de producción de maíz, jamaica, ajonjolí, mango, papaya, sandía, plátano, coco y limón, entre otros. ¿Quién desayunó papaya? ¿Nadie desayunó papaya en esta semana? Yo dije, pero ¿cómo? Va a haber un impacto terrible ahí en la región porque nadie está comiendo papayas. Bueno, la Oaxaca es el primer estado productor de papaya y la mayoría de la papaya se produce en municipios con presencia afromexicana y en uno de los municipios donde yo trabajo es el segundo productor de papaya de México. México es el primer exportador de papaya del mundo. Está encargado del 40% de las exportaciones a nivel mundial de papaya. Entonces, aquellos municipios con presencia afromexicana pues tienen una importante participación, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel global. Y la mayoría de la papaya es exportada ¿a dónde creen? A Estados Unidos, obviamente, estamos tan cerca. Entonces el 70% de la papaya que se consume en Estados Unidos es papaya mexicana. Bueno, siguiente. Bueno, aquí está lo de arriba es sandía, abajo el coco, limón y mango, y ahorita ya empieza la producción de mango, entonces es la época más feliz del año para mí. También les comentaba la importancia de la ganadería y abajo está también el maíz. Hay algunos lugares donde obviamente la producción de papaya pues se está convirtiendo en un monocultivo y pues evidentemente eso tiene repercusiones en la diversidad, bueno, sobre todo en la diversidad agrícola, porque suelen usarse los terrenos que ya se empleaban para la producción de limón, por ejemplo. Bueno, algunas manifestaciones culturales de esta población de la Costa Chica están aquí, el son de Artesa, también conocido como fandango de Artesa, algunas danzas como la danza de los diablos, la danza del toro de petate de los vaqueros y la danza de la tortuga. También hay poblaciones indígenas mixtecas de la región que tienen una danza de la tortuga y en la región de la llanada de la Costa Chica hay una danza de la tortuga que es un poco diferente a la danza de los mixtecos. También tienen conocimientos de herbolaria y medicina tradicional, tienen también una cultura culinaria caracterizada por platillos y sabores propios. Y la forma de hablar, los giros del lenguaje y también algunas palabras, además de la tradición oral, los versos, los cuentos y historias, pues son parte del patrimonio cultural importante. A veces decimos que, bueno, yo no digo, pero digo, hay quienes dicen que la forma de hablar pues es más bien una forma equivocada, ¿no? Que se hablan mal en esa región porque no pronuncian bien todas las palabras y no pronuncian las palabras igual que en otras regiones, pero también hay que justamente valorar esa diversidad lingüística. Esta es una imagen del son o fandango de Artesa.
en este caso el ciruelo. Dependiendo de, de las localidades, hay diferentes maneras en las que se hace el son de artesa. Siguiente, por favor. Bueno, a pesar de esa riqueza y diversidad cultural y de sus aportaciones económicas, también hay algunas problemáticas que estas comunidades enfrentan. Por ejemplo, el acceso restringido a los servicios básicos de salud. Hay caminos de difícil acceso y, pues sí, transportarse ahí es bastante costoso. Lo que hace, pues obviamente, que sea más difícil ir de un lugar a otro, lo que implica, por ejemplo, los servicios de salud, pues muchas veces están lejos, o si no están tan lejos, pues cuesta mucho llegar. Hay niveles altos de analfabetismo y de rezago escolar, y también hay falta de espacios y de oportunidades educativas y laborales para los jóvenes, lo que ha provocado una migración creciente. Siguiente, por favor. En el caso de Veracruz, la CDI consultó a localidades del municipio de Cuitláhuac, Tameagua, Actopan y Yanga, y a pesar de que consultó a esos distintos municipios, consideró que la población afrodescendiente estaba en las localidades Coyolillo, El Mirador y Mata Clara. Bueno, está la imagen de Yanga porque justamente el municipio recibe el nombre debido a Yanga. Bueno, el carnaval de Coyolillo también, pues digamos que gracias a ese carnaval se conocen algunas de las manifestaciones culturales, aunque también ha llevado a la folclorización a veces de esas tradiciones. Y ahí también se enfrentan problemáticas importantes, el racismo y la discriminación, que hace un momento justo estábamos platicando, ¿no? Si bien las razas no existen, sí existe definitivamente el racismo y la discriminación por origen racial, ¿no? O sea, uno atribuye que alguien, otra persona es de cierta raza y entonces lo discrimina o la discrimina. Está también otra problemática, es la falta de reconocimiento constitucional a nivel a nivel federal y también en la mayoría de los estados del país. Faltan políticas públicas específicas para esta población, falta también el acceso a programas de atención, por ejemplo, de educación, de salud y también en los caminos. Hay otra problemática, es la invisibilidad estadística, que se refiere a que no tenemos pues datos precisos de qué condiciones están y por lo tanto es difícil hacer alguna política pública que atienda esas problemáticas, justo porque no las conocemos. Y la última es que estas localidades, la mayoría están consideradas, se considera que están en grados de marginación alta, muy alta y media en algunos casos. Bueno, ¿dónde más? Pues les comentaba, ¿no? La CDI hizo este proceso de identificación y sin embargo faltan otros procesos para identificar realmente dónde más hay población afromexicana. Esto se relaciona con la invisibilidad estadística y pongo en esta tabla solamente algunos de los lugares que deberían de considerarse. El Distrito Federal y el Estado de México, debido a las migraciones recientes de personas afromexicanas procedentes de otras partes del país, igual que la ciudad de Oaxaca. En el caso de Acapulco, la Costa Grande de Guerrero, el Istmo, Cañada y Papaloapan, son asentamientos importantes desde la época virreinal y en algunas de ellas hay expresiones culturales y manifestaciones de reivindicación identitaria. En el caso de Acapulco también ahí ha habido migraciones recientes de otras zonas de Guerrero, de la Costa Chica de Guerrero. Y bueno, obviamente hay otros lugares más, ¿no? Estos son solamente algunos. Por ejemplo, en el caso de las regiones de Cañada y Papaloapan, así como está el caso de Yanga, que es muy conocido históricamente, también está el caso de Santa María de Guadalupe de los Negros de Amapa. Ahí también en el siglo XVIII hubo un alzamiento de afrodescendientes que eran esclavizados y ellos consiguen la libertad y consiguen también, igual que en Yanga, que la corona reconozca su libertad y se funda un pueblo de negros libres. Y sin embargo no fueron incluidos en la consulta de la CDI. Sabemos de su presencia por distintos motivos, uno de ellos es que ellos mismos solicitaron un peritaje antropológico en el cual participé, y la otra es el INEGI, o sea, el INEGI sí los incluyó, entonces digamos que pues por lo menos hay que
hacer que se pongan de acuerdo el INEGI y la CDI. Bueno, tres aspectos entonces que analizamos sobre la población afromexicana. Uno de ellos es la diversidad y la riqueza cultural, así como las aportaciones económicas. No hablé de las aportaciones, bueno, más bien lo mencioné, pero demasiado escuetamente, las aportaciones sociales y culturales, pero también hay que considerarlas. Cada una de estas poblaciones tiene características históricas particulares. Por ejemplo, no es lo mismo la historia en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca que la historia de los Mascogo en Coahuila, ¿no? Igual en los otros lugares pues tienen características particulares. Por ejemplo, en Veracruz también hubo migraciones desde el Caribe ya en periodos más tardíos. Además de que Veracruz participaba justo de las rutas comerciales con el Caribe. Y otro aspecto son las condiciones de marginación, la falta del acceso pleno a los derechos y bueno, que se relaciona obviamente con la discriminación. ¿Qué experiencias han tenido ustedes relacionadas con personas afrodescendientes? ¿Quién nos cuenta? ¿Quién ha tenido experiencia? ¿Tú qué tienes? Pues bueno, sí. Es que ya, lo que ya. Sí, es que ya. Hasta arriba. Pues sí, de hecho, mi papá por adopción es haitiano. Y bueno, nació en Haití, pero ya es mexicano. Lo único que te puedo decir que sí me conflictúa un poco como el término afrodescendiente, porque generalmente no se asumen como afrodescendientes, es así, nosotros somos negros. De hecho, en lugares donde existe eso como estudio, digamos reivindicaciones, en Estados Unidos, ¿no? Son estudios de población negra y la gente organizada es reivindica, ¿no?, el color de piel como, no sé, y las organizaciones de Black Power y todo eso, ¿no? Porque de pronto afrodescendientes también indica ciertas características, sí, históricas, sociales, pero entonces tendría que ser como un poco parejo, ¿no? También como a lo mejor eurodescendiente, indodescendiente, como, porque solamente es como para cierto grupo, ¿no? Ese comentario tengo. Sí, yo la verdad uso el término afrodescendiente, o sea, ya expliqué los motivos, ¿no? Pero no estoy en contra de decir personas negras, ni población negra, ni pueblos negros, o sea, no estoy en contra de eso para nada. ¿No? Sí. Lo que pasa es que también es diferente, porque al momento de hablar de la población afromexicana ahora, pues realmente no todos son negros, porque uno no los considera así y también porque ellos mismos muchas veces tampoco se reconocen como negros, sino como morenos, por ejemplo. Entonces lo que yo suelo decir es que cuando se van a usar o cuando se van a hacer referencia a los términos de autoadscripción, bueno, por supuesto tiene que estar ahí la palabra negros, pero también morenos, jarochos, afrojarochos, ¿no? O sea, tiene que abarcarse todos esos. Y cuando hablo de población afromexicana, para mí están incluidos esos términos. Sí entiendo que la gente misma diga, pues es que yo soy negro y yo soy afrodescendiente, pues no sé ni siquiera qué significa, ¿no? También sucede. Sin embargo, por ejemplo, en los libros de texto, en el libro de geografía de sexto grado, dice, los negros, pone minorías en el país, minorías, grupos minoritarios, y menciona a los negros como un grupo minoritario de origen extranjero. Mientras que hablan de judíos como otro grupo minoritario, asiáticos, menonitas, ¿sí? Entonces, al analizar eso, yo digo, ¿por qué dicen negro? Ahí están incluyendo a los haitianos, a los estadounidenses, a las personas afromexicanas, a lo que ya vimos, a lo que nos referimos, o sea, están asociándolas por un aspecto, por ser negros. Mientras que al hablar de los judíos, están considerando a los judíos por varios aspectos, religioso, étnico, ¿no? Igual los menonitas, por un origen pues étnico y también, ¿cómo se llama?, de un origen específico. Igual cuando hablaban de asiáticos, el criterio es un origen continental.
Entonces yo decía, ¿por qué mezclan peras con manzanas? O sea, si vamos a poner asiáticos, judíos, bueno, si vamos a poner asiáticos, pues entonces sería asiáticos, europeos, africanos y americanos de otros países que no sean mexicanos, ¿no? Me quedaba yo así, bueno, si el criterio va a ser religioso, étnico, entonces sí viene al caso que pongan judíos. Y si van a poner negros, entonces negros, blancos, amarillos, ¿no? Entonces, pero, o sea, definitivamente no estoy en contra de la palabra negro, eso lo aclaro, porque luego cuando yo uso afrodescendiente o afromexicano, muchas veces se entiende como que para mí es más válido ese término, y no es el caso, ¿no? Gracias. ¿Qué otras experiencias han tenido? Ah, sí, dice, ¿qué experiencias han tenido con poblaciones afrodescendientes o con personas afrodescendientes? Te comento lo siguiente, mira, yo estuve trabajando mucho Cruz Grande, hay un lugar que se llama Las Ánimas, a un lado de esto, hay la laguna en Nespa. Para empezar, bueno, la problemática social, tanto en Guerrero como en Oaxaca, en esta población de origen afrodescendientes, su temperamento para empezar es muy violento. Es muy violento su temperamento, las familias se exterminan. En la primera sesión vimos un ejemplo de una persona que no cumplió, se llevó a su novia, es un ejemplo que lo vimos, y se acostó con ella y pedía a su papá 5 vacas. Eso se da, la gente, por ejemplo, en Las Ánimas, se van de novios, hacen una fiesta muy grande, invitan a todos, se vende la bebida, pero el novio se puede retraer, si hay una excepción económica, si se le exige una indemnización para la virginidad de, digamos en este caso, de la dama, y si no cumple, se mata. Y si matan a alguien, se vengan y terminan matándose familias, pero completas, ¿no? Una experiencia para mí fue muy halagadora, estuve con la familia de Simón Blanco, no sé si conozcas el corrido, que es de esa región de San Marcos, si lo conocen, el corrido Simón Blanco, de la región de San Marcos. Me platicaba su nieta que efectivamente él desobedece a su madre y se va a la fiesta y lo matan los Martínez, así va el corrido, y lo regresan a su casa, y entonces pues, su madre le dice a todos, métanlos, acuestan a la cama, y su madre le da una friega, lo encuera, le pega, y ahora sí pueden pasar por él, lo regañó y se lo llevan a enterrar. Entonces las tradiciones son muy, muy fuertes, ¿no? A mí me tocó ver, por ejemplo, cómo en estos pueblos hay un lugar, se llama Cruz Grande, está en un cuartel militar. A un lado, a 15 kilómetros, surge la guerrilla de México. ¿Sí? Por ejemplo, desde Genaro Vázquez, todos tienen presencia, el ERPIS, no sé si has escuchado, un grupo armado, ahí surge, a un paso de los militares, ¿no? Entonces la problemática, por ejemplo, mayor que ahorita tiene son las autodefensas, y la inseguridad, ¿no? Y los secuestros, y los levantones, ¿no? Porque yo veo, bueno, todo el esquema, a lo mejor lo generalizas, en el sentido que todos sabemos que la población sí carece de infraestructura, de equipamiento, de no sé, muchas cosas. Pero la problemática muy particular en esta región es eso. Toda la gente anda armada, tú haces una fiesta y termina balazos, y es muy común, siempre hay hay muertos, heridos, o cuando alguien tiene un problema por linderos, a mí me tocó, bueno, tengo amigos ahí, a mi amigo le matan nada más por una disputa de un terreno, le matan a su hijo, y es la forma de cobrarse. Los usos y costumbres son muy fuertes. Ya nada más, pues ya para concluir, te diría que esta región tiene una presencia muy fuerte de negros y de mulatos, porque era de jurisdicción real. De jurisdicción real. Yo tengo los títulos de toda esa región.
y pues dependía del rey. Entonces jugaban de cualquier, de Antequera, que es Oaxaca, de otras provincias, nada más el hecho de pasar a la jurisdicción real, obtenían su libertad, ¿no? Nada más es un comentario, ¿no? Gracias. Bueno, algunos instrumentos internacionales para garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación de las personas afrodescendientes son estos. Está, por ejemplo, el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, también la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Esta convención, en un momento la vamos a revisar, es muy importante para el mundo, pero también específicamente para el caso de México. Está también la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen del Apartheid, la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales, el convenio 169 de la OIT, del cual seguramente han escuchado hablar, y si no, pues van a oír mucho, bueno, quizás en este curso. Después está también la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas, y la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO. Siguiente, por favor. Y son algunos, ¿no? O sea, obviamente hay muchos más, pero no vamos a hacer aquí la lectura de todos. Se han realizado algunas acciones en el ámbito internacional, por ejemplo, la proclamación de 3 decenios de lucha contra el racismo y discriminación racial, y también se aprobó a partir de esto un programa de acción, la celebración de 3 conferencias mundiales contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y formas conexas de intolerancia, la declaratoria de 2011 como el Año Internacional de las Personas Afrodescendientes. A partir de ese año se hicieron algunas actividades aquí en México, por ejemplo. Y ahora estamos desde enero de este año en el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, y el tema de este decenio es Afrodescendientes, Reconocimiento, Justicia y Desarrollo. Además de estas acciones y otras que se han realizado, también hay algunos comités y algunos grupos de trabajo que pues están encargados justo de luchar en contra de la discriminación de las personas afrodescendientes, que quizás me imagino que ya vieron la vez pasada, y si no lo van a ver en algún momento, que pues la discriminación justo va ligada, o sea, el derecho a la no discriminación pues va ligada, va de la mano con el derecho a la igualdad, y es uno de los principios rectores de los derechos humanos. Está también el Comité Científico Internacional del Proyecto La Ruta del Esclavo, conformado en 1994 por la UNESCO, el Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas de Ascendencia Africana, creado en la ONU, el Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la Aplicación Efectiva de la Declaración y Programa de Acción de Durban, y la Relatoría sobre los Derechos de Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la OEA. Algunos de estos, si les interesa el tema, digo, a lo mejor no, pero si les interesa el tema, por ejemplo, la OEA tiene una página de internet con un montón de instrumentos que tienen ahí que se pueden consultar, no solamente los instrumentos jurídicos, sino también, o los instrumentos de derechos humanos, sino también pues investigaciones. Siguiente, por favor. Ah, bueno, igual que el proyecto La Ruta del Esclavo, también hacen acciones en México y en otros países, y ahorita la presidenta de ese proyecto justamente es mexicana, entonces hay algunas actividades. Sí. Bueno, no sé, igual también como un instrumento jurídico importante podría ser, por ejemplo, la Convención Africana de Derechos Humanos, donde justo uno de los contenidos como muy interesantes de esta convención es que antes de que se produjera incluso como los debates sobre los derechos colectivos y de pueblos originarios, esta convención africana ya introduce justo el reconocimiento de derechos humanos de pueblos originarios, e incluso por ejemplo la Corte Africana de Derechos Humanos introduce análisis sobre
bueno, delitos de genocidio, violaciones a derechos humanos, bueno, igual educación, contaminación y también responsabilidades de empresas. Entonces, bueno, igual, si alguien interesa, pues también sí, puede usar eso. Muchas gracias, aquí lo voy a anotar también. ¿Cómo se llama? ¿Convención? Muchas gracias. Bueno, del convenio 169, ¿ya han oído hablar de él? ¿Sí? ¿Ya se lo saben de memoria mejor que yo? ¿Al derecho y al revés? No. Bueno, yo tampoco. Así que... Bueno, este convenio se aplica a los pueblos tribales en países independientes cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial. Y obviamente tuvo repercusiones, por ejemplo, ya en las constituciones nacionales, ¿no? En la Constitución Nacional, al ratito vamos a ver justo eso. A los pueblos en países independientes considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales, y que cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. En México, las poblaciones afromexicanas no se acogen, pues digamos que no han tenido no han tenido derechos colectivos gracias al convenio 169, mientras que por ejemplo en Colombia sí se hizo la reforma constitucional, la famosa ley 70, que benefició a las poblaciones afrocolombianas, palenqueras, raizales, etcétera, porque allá también se usan distintos términos. Siguiente. Bueno, los pueblos indígenas y tribales, dice el convenio 169, deben gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Uno de los derechos, por ejemplo, es la consulta libre, previa e informada, de la cual seguramente han escuchado hablar bastante. Tienen derechos también colectivos en términos de tierra, otros derechos laborales, de seguridad social y de salud, así como de educación. Entonces, bueno, el convenio 169 es finalmente uno de los instrumentos a los que se puede apelar, igual que la declaración del Plan de Durban, que fue producto de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en Durban en el año 2001. Bueno, ahí es para que vean dónde está Durban. Siguiente. Los estados deben tomar medidas, dice esta declaración y programa de acción, para erradicar el racismo, la discriminación, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia. Debe haber medidas legislativas, judiciales, normativas y administrativas, ratificación y aplicación efectiva del instrumentos de derechos humanos, y se debe perseguir judicialmente a los autores de actos racistas, de acuerdo a esta declaración y programa o plan de acción. También se solicita el establecimiento y la consolidación de instituciones nacionales especializadas e independientes que atiendan estas problemáticas, y se solicita facilitar la participación de afrodescendientes en todos los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. Pregúntenme qué de esto se ha cumplido en México. Siguiente, por favor. Inversiones en sistemas de atención sanitaria, educación, salud pública, electricidad, agua potable y control del medio ambiente, así como otras medidas de acción afirmativa en comunidades integradas principalmente por afrodescendientes. Siguiente. Ok. Entonces, el programa y el plan de acción no es un instrumento vinculante. Vamos a ver ahora la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, a partir de la cual se constituyó el Comité para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Racial. Siguiente, por favor. Lo importante de este instrumento es que sí es vinculante para el Estado mexicano desde 1975, es decir, que México no solamente está comprometido a cumplirlo, sino que está obligado a cumplirlo.
Bueno, a partir de la convención, el comité ha emitido distintas recomendaciones. Está, por ejemplo, bueno, son muchas, ¿no? Pero aquí seleccioné algunas relacionadas con la población afrodescendiente. Está la Recomendación General 32 sobre el significado y alcance de las medidas especiales en la Convención Internacional de Todas las Formas de Discriminación Racial. La Recomendación número 34 relativa a la discriminación racial contra afrodescendientes. Y la Recomendación General 35 sobre la lucha contra el discurso de odio racista. Esta recomendación 34, solamente les voy a hablar de la 34, que es justamente, o sea, dice explícitamente la discriminación racial a las personas afrodescendientes. Y señala que las personas afrodescendientes deben gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de conformidad con las normas internacionales en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna. Estos son otros tres aspectos. Abajo está donde pueden consultar el documento completo. Bueno, no sé si ya se alcanza a ver hasta allá, pero es ACNUR, ¿no? Es la página de ACNUR. Las personas afrodescendientes tienen derecho a ejercer de manera individual o colectiva derechos relacionados con la tierra, la identidad cultural, sus conocimientos tradicionales y su patrimonio cultural y artístico. Aquí es importante justo esa mención que hace tanto a los derechos individuales como a los derechos colectivos. Tienen derecho a que se les consulte previamente cuando se tomen decisiones que puedan afectar sus derechos de conformidad con las normas internacionales, y se incluyeron también medidas en esta recomendación número 34 relacionadas con las mujeres, los niños, la protección contra la incitación al odio y la violencia racial, la administración de justicia, que suele ser un problema grave, los derechos civiles y políticos, el acceso a la ciudadanía, los derechos económicos, sociales y culturales y el ámbito de la educación. Ahí no menciona jóvenes, pero sí suelen siempre estar incluidos jóvenes. En el ámbito nacional, bueno, México, ya les comentaba, que ha suscrito y ratificado un buen número de convenios, tratados y declaraciones, entre otros instrumentos internacionales. En algunos casos, por ejemplo, el de Durban, pues se comprometen a cumplirlos. Sin embargo, en otros están obligados a cumplirlos, como el caso de la CER. Pues aquí está la convención. Siguiente, gracias. Al respecto, ahora vamos a hablar de la parte del ámbito nacional, pero de distintos temas, ¿no? Uno de ellos son los reconocimientos constitucionales. Otro, que viene más adelante, es la igualdad, el derecho a la igualdad y la no discriminación. Entonces, de reconocimientos constitucionales vamos a ver algunos avances y algunas tareas pendientes. Un avance, entre comillas, es el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice que la nación mexicana es única e indivisible, que tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Ese es un avance para las poblaciones indígenas en materia jurídica, no ya que se cumplan o no, es otra cosa. Pero bueno, en materia jurídica, pues por lo menos es un avance. Siguiente, por favor. Aquí en ese artículo también se menciona la posibilidad de que haya comunidades equiparables a las indígenas, es decir, poblaciones que no son indígenas, pero que pueden equipararse en materia de derechos porque cumplen con algunas características, como el hecho de ser, de formar una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Además, se menciona arriba, dice, estas poblaciones descienden de aquellas que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Entonces, el instrumento de la CDI, el proceso de consulta del cual les había platicado, que a partir de eso la CDI identificó algunas poblaciones, ese instrumento, ese proceso, estuvo sustentado en este artículo, justo en la parte donde se menciona de las comunidades equiparables a las indígenas en materia jurídica, no de que sean iguales. Y a partir de eso se les entregó unas cédulas de identificación a algunas de las localidades consultadas, que supuestamente, pues con esa cédula de identificación podrían acceder a ellos a los derechos, a los mismos derechos que las poblaciones indígenas,
no por ser iguales, sino por ser equiparables. Siguiente. En Oaxaca ha habido distintas reformas constitucionales, por ejemplo, el reconocimiento de la composición multicultural en 1990, en el 95 el reconocimiento del sistema de usos y costumbres para elegir autoridades locales, en el 98 en la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas se incluyó explícitamente a la población afromexicana, dice. La ley reglamentaria protegerá también a las comunidades afromexicanas y a los indígenas pertenecientes a cualquier otro pueblo procedentes de otros estados de la República y que por cualquier circunstancia residan dentro del territorio del estado de Oaxaca. También, ya en 2013 hubo otras reformas, por ejemplo, en el artículo primero relacionado con la prevención y la eliminación de la discriminación, en el artículo 16 relacionado con la libre determinación y autonomía del pueblo y las comunidades afromexicanas, y en el 25, relacionada con las prácticas democráticas en comunidades indígenas y también en comunidades afromexicanas. Esos son los avances o, digamos, pues, lo positivo que hay. Lo que está pendiente es el reconocimiento del pueblo afromexicano en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También la publicación de la reforma constitucional de Guerrero. En Guerrero hubo igual una reforma constitucional que reconoce al pueblo afromexicano y sin embargo no ha sido publicada. O sea, ya se aprobó, pero no se publicó. Estamos esperando. Bueno, estábamos esperando el año pasado, porque ahorita yo revisé la ley y no lo encontré. Si alguien sabe si ya se publicó, sería muy útil. Bueno, y el último punto que faltaba en anterior es aprobar y aplicar la reforma constitucional y legal sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos de Oaxaca. En 2012, la Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca hizo distintas foros y actividades para lograr la reforma constitucional y legal, incluyendo no solamente a los pueblos indígenas de Oaxaca, sino también al afromexicano, y pues lo que falta es aplicarla, ¿no? De hecho, ya se aprobó esta, perdónenme, no lo corregí ahí, ya está aprobada y quedó justamente como pueblos indígenas y afromexicano, y falta pues ir aplicando en las distintas leyes secundarias. En términos de la igualdad y la no discriminación ha habido también avances, por ejemplo, la formación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Esto en 2003, pero desde 2001 se incluyó en la Constitución una cláusula en contra de la discriminación. Siguiente. Todas estas son las buenas noticias. Aprovechenlas porque luego vienen las malas. Bueno, algunas acciones que ha emprendido el CONAPRED, por ejemplo, la inclusión de preguntas relacionadas con la afrodescendencia en la escuela, en la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, en la ENADIS 2010, que por cierto se puede consultar en línea. También la realización de la guía para la acción pública de la población afrodescendiente de México, esta GAP, o Guía de Acción Pública 2011, se puede consultar también en línea. Aquí traje pero está todo en línea, entonces se puede consultar si es que también les interesa el tema. También se han publicado distintas obras, por ejemplo esta, Afrodescendientes en México, una historia de silencio y discriminación. Este libro también se puede consultar por completo en la página del CONAPRED, junto con muchas otras publicaciones. Y lo positivo de esta es que es un libro pues sencillo, corto, y viene ahí lo más importante. También, en la anterior, perdón, también se diseñó el curso autoinstructivo sobre el derecho a la igualdad y la no discriminación de la población afromexicana el año pasado, pero ya se está disponible a partir de este año de 2015. Ese curso es importante porque es un curso autoinstructivo, significa que cualquier persona que tenga acceso a internet, a una computadora, puede realizarlo de manera gratuita, necesita solamente inscribirse. También está en la página de CONAPRED la forma para realizarlo. Es un curso que dura 10 horas, pero se puede hacer pues una hora al día o como uno quiera.
Vienen videos, además de los contenidos. Y este curso se diseñó también como parte del acompañamiento al INEGI, al proceso que comentabas, ¿cómo se llama? Que comentabas, César, al principio sobre INEGI, que está tratando de incluir una pregunta de autorreconocimiento como negros o afromexicanos en la encuesta intercensal de 2015. Entonces, desde enero hasta marzo, justamente hasta ahora, como hasta el 15 de marzo, el curso está disponible para los encuestadores y a partir del 16 de marzo está disponible ya para el público en general. Siguiente, por favor. Bueno, la guía para la acción pública tiene varios ejes, es la guía que ya mencionaba hace un momento. El primer eje es la restitución pública de la identidad de la población afrodescendiente. El segundo es hacer una sensibilización social y el reconocimiento de los aportes. Aportes como los que ya mencionábamos, los aportes económicos, pero también sociales, culturales, políticos, etcétera, no solamente a lo largo de la historia, sino en la actualidad. El eje 3, investigación y diagnóstico de la situación de las poblaciones afrodescendientes para poder diseñar políticas públicas que sean adecuadas a las problemáticas que enfrentan. El eje 4 es la inclusión de las personas afrodescendientes en el desarrollo del país a través de una política de Estado que garantice la no discriminación y la igualdad real de oportunidades. Esta es como la Carta de Santa Cruz. Bueno, el eje 5 es la formación para servidores públicos y operadores de justicia, que son muchas veces los que ejercen este tipo de actos de discriminación. Hay casos, por ejemplo, en los que se ha detenido y deportado, por ejemplo, a Honduras, personas de la costa, porque pues los ven, los detienen y los mandan allá porque consideran que son extranjeros. Y de Honduras, pues tuvo que trabajar en Honduras, reunir dinero para poder volver a cruzar la frontera ilegalmente, no, bueno, no ilegalmente, sino o sea, pues también tuvo que cruzar la frontera como si no fuera mexicano. Nadie debería de cruzar la frontera así, pero bueno. El combate a la discriminación y al racismo en los medios de comunicación y en los espacios públicos de relaciones sociales, el eje 6. Ahí viene lo que ya mencionaban, no me acuerdo quién mencionaba al principio, ¿no? Que muchas veces el racismo se aprende en los medios de comunicación, son los que reproducen ese tipo de problemas. Pero también habla de espacios públicos, porque ahora justo el 25 de marzo, si todo sale bien, en el Centro Histórico se va a poner un lugar, ¿cómo se llama? Un sitio de memoria de que ahí era importante la población afrodescendiente históricamente. Eso porque pues falta mucho, o sea, vemos en la ciudad y vemos pues distintas esculturas o monumentos o el Templo Mayor, ¿no? De poblaciones indígenas, que también falta, pero bueno, encontramos una que otra cosa, y de población afrodescendiente y de población africana no encontramos prácticamente nada. Bueno, otro aspecto, el eje 7 es la promoción de la participación ciudadana, y el eje 8 es la promoción de los derechos humanos en el ámbito internacional. Siguiente, por favor. Bueno, también en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se incluyeron algunas líneas de acción relacionadas con la población afromexicana, por ejemplo, en el Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación y en el Programa Especial de Educación Intercultural. Ahí se incluyen menciones a cada rato de la población afrodescendiente, bueno, dice indígena, afrodescendiente, inmigrante, y pues está maravilloso que se mencione, pero hay que ver si eso se llega a traducir en acciones. Otro aspecto es la visibilidad o invisibilidad estadística. Ya mencionaba que pues es un problema no tener datos específicos y datos, pues, ¿cómo decir? Sí, pues los datos reales de cómo o de qué condiciones se enfrenta esa población. Algunas acciones importantes fueron la consulta de la CDI, de la cual les he hablado varias veces, también el perfil sociodemográfico de localidades con presencia de población afromexicana de Oaxaca, que es un instrumento que realizó el INEGI con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010. Es decir, no fue a preguntar, y no, o sea, no es posible hacer un cruce, digamos, de información con la población negra o afromexicana, sino que lo que hicieron fue preguntarle a las organizaciones de la región cuáles consideran ellos que son los municipios y las localidades con población afromexicana. Y las personas de las organizaciones les dijeron, no, pues tal y tal y tal y tal.
Y con eso hicieron el cruce, con esa información. Entonces, dentro de una misma localidad, pues a lo mejor se enfrentan distintas situaciones y no es posible saberlo. Los dos, tanto la consulta de la CDI como el del INEGI, están en línea. También los pueden consultar si les interesa. Siguiente, por favor. Bueno, el CERT, del cual ya les hablaba de que es una obligación que México cumpla, recomendó a México, bueno, primero expresó preocupación por la falta de datos estadísticos sobre las comunidades afrodescendientes y recordó que esta información, recuerda que información sobre la composición de la población es necesaria para evaluar la aplicación de la convención y supervisar las políticas que afectan justo a estas minorías. Este comité, por lo tanto, recomendó al Estado mexicano que proporcione información sobre las comunidades afrodescendientes que numéricamente son pequeñas y más vulnerables y por ello deben contar con todas las garantías de protección que la convención establece. Entonces, gracias a esto y a otras insistencias también de las organizaciones civiles, es que se empieza a incluir, siguiente por favor, en la encuesta intercensal de 2015. Falta ver si se va a lograr la inclusión en el censo de 2020 y también cómo se va a llevar a cabo. Para la inclusión en 2015 en la encuesta intercensal, digamos que lo positivo es que sí se hizo pues, un ejercicio amplio de consulta entre los distintos sectores involucrados, además de diferentes instrumentos piloto. Estas distintas encuestas piloto en diferentes regiones del país sirvieron para hacer una pregunta que se considera, bueno, que se espera que sea más adecuada que las otras versiones anteriores. Y seguramente para el 2020 es probable que la pregunta cambie de acuerdo a los resultados de esta encuesta. Normalmente se hacía no una encuesta, sino un conteo intercensal, y ahora, pues por motivos supuestamente económicos, pero seguramente también de seguridad, se están haciendo solamente una encuesta a 6 millones de personas, si no me equivoco. Bueno, mucho se insiste en que cualquier tipo de censo o de encuesta es necesario acompañarla y antecederla de campañas de sensibilización y de concientización, así como de información, porque finalmente pues llevamos más de un siglo sin saber al respecto de esta población. La propia población desconoce en ocasiones su historia, y la población en general pues no conoce sobre el tema. Entonces es necesario incluir, no sé si han escuchado, pero ha habido recientemente en radio, en televisión, algunas cápsulas pequeñas que tratan justo de explicar el tema. Muchas veces no es tan fácil que las personas se reconozcan como negras o como afro-mexicanas por el desconocimiento, otras veces por el racismo o por la discriminación que han vivido. Y el desconocimiento se relaciona, como les decía, pues con los libros de texto, con los medios de comunicación, y entonces es un círculo vicioso. ¿Por qué no se incluyen los libros de texto? Ya hemos también pues dialogado y hablado e insistido con ellos, y pues afortunadamente recientemente la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe sí está teniendo reuniones con nosotros para tratar de incluir el tema y de incluir además información que sea adecuada. Sin embargo, pues no se logra muchas veces porque los responsables de los libros pues fueron educados con otro tipo de información y consideran que no es importante. Y entonces, ¿qué ocurre? No es que ellos sean culpables, sino que los maestros entonces reciben la misma información y los niños también reciben la misma información, y entonces pues dentro de 50 años vamos a decir, es que hace 50 años en los libros de texto yo aprendí que no había y que no eran importantes, y entonces pues yo digo que mejor ahorita tampoco los incluyamos, ¿no? Eso es lo que sucede, es un gran círculo vicioso. Siguiente, por favor. Bueno, otros retos y otras tareas pendientes son crear políticas públicas y crear también acciones efectivas en favor de la niñez, de los niñas, niños y adolescentes afromexicanos, también con mujeres. Hay un diagnóstico que también se puede consultar en línea. Qué bonito, muchas cosas se pueden consultar en línea. Bueno, está el diagnóstico de mujeres en
se llama de Mujeres Afromexicanas, es un diagnóstico que hizo Mara Alfaro y Paola Cecia, entre otras personas. También falta no solamente la educación y ver los libros de texto y que los niños accedan realmente a la escuela y que ya que accedieron a la escuela no sean discriminados por los maestros, por compañeros, por directores dentro de la escuela. No solamente eso falta, sino también en materia de trabajo, o sea, en materia laboral, faltan más oportunidades para que no se reproduzca también el ciclo de desigualdad social y económica. Bueno, hasta ahí, antes de pasar a esta actividad breve, que afortunadamente sí tenemos tiempo, antes de eso, ¿tienen algún comentario, duda, pregunta? ¿Tienes un comentario? Como un poco contrastar el comentario que hizo el compañero anteriormente sobre que son violentos, pues yo tengo justo como la idea como contraria, ¿no? Que incluso, bueno, las chilenas, ¿no? Por ejemplo, chilenas de Oaxaca y de Guerrero, son como muy famosos los, bueno, como chistes que introducen en las chilenas. Y bueno, al menos en Oaxaca sí tienen como esa popularidad, ¿no?, de ser personas muy alegres e incluso hay como estos mitos de que y que se convierten a la vez en estereotipos de que son muy flojos, ¿no? Incluso pues son como estereotipos que están relacionados con personas que viven cerca de la costa, ¿no? De que por el sol es más lento y que incluso hay chistes entre ellos de eso muy famosos, ¿no? Y que también incluso lo introducen justo a través de las chilenas, pues para burlarse de ellos mismos, ¿no? De ellas mismas, hacer como mofa. Entonces también es un poco también para contrastar este otro lado de pues no dejar que, bueno, a lo mejor el compañero encontró este hallazgo, pero dentro de otra colectividad pues tienen esta popularidad de ser muy alegres, muy fiesteros. Gracias. Vamos a hacer una lista de estereotipos, ¿les parece? Los estereotipos no significa que, si ponemos aquí violento, no significa que ninguna persona afromexicana sea violenta, eso obviamente no significa. Si ponemos como estereotipo alegre, no significa que ninguno sea alegre. Lo que significa, o lo que pretendo con esta lista de estereotipos, es que nos quede claro que no todos y no todas los afromexicanos son así, ¿sí? Entonces vamos a hacer una lista. ¿Qué pondríamos? Nadie tiene ninguna idea, por Dios. ¿Qué tal la fuerza? Que son pobres también. ¿Qué más? ¿Qué más? Les digo unas que yo he escuchado en la costa. ¿Sí se ve en línea? ¿Sí, verdad? ¿O lo estoy diciendo? Sí, mejor también los mencionas. Bueno, entonces algunos de los estereotipos son la fuerza, que son pobres, que son tontos, flojos, la resistencia, que son rebeldes. ¿Qué más? Groseros, también he escuchado, tienes razón. ¿Qué más? Se les asigna como ciertas habilidades, ¿no? O sea, que tendemos a creer que por ser negro sabe bailar bien, tiene que cantar bien y que juega básquetbol. Tiene una actividad sexual y de reproducción muy grande. ¿Actividad sexual? ¿Tienen el micrófono por ahí? Más que nada para. Ah, la actividad sexual, básquetbol, bailan bien, que son groseros, que los hombres
Lo tienen más grande. ¿Qué más? ¿Sí o no? ¿Nunca lo han oído? Sí. Ah, bueno. ¿Qué más? Ah, la música. ¿Alguno más? Cuando suena, se estrena en una lámina. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La comida también. ¿Qué de la comida? Pues que es así como muy sazonado, que utilizan, no sé, es, bueno, yo no he escuchado nunca comida, comida de mestizos. Me gustaría, pero pues no. Sí, muy sazonado, que luego son comidas así como muy extravagantes. ¿Qué más? Los colores, ¿no han oído? ¿De los colores? ¿Cómo? Sí, que son atletas. Que son atletas. Corren como ladrones, dice. Nada más. Estoy pensando en otro. Sí. Se les asocia con la criminalidad. Ah, sí. Yo escuché. Un señor me decía, es que te juro que son malos, porque es que de veras yo los veo y les veo los ojos y son malos. Y yo decía, bueno, malos y miedo. Y otra persona de la costa me decía que parecen monos. ¿Qué más? ¿Podrá hacer algo con el sistema de creencias, brujería? Ah, exacto, sí, brujería. Excelente. Brujería, eso es por mucho. ¿Qué más? Ahorita se les van a ocurrir más. O después van a estar platicando con alguien y van a salir un montón de estereotipos que hay. Bueno, entonces les decía, no significa que ninguno baile bien, ¿sí? Son estereotipos porque justamente reducen a las poblaciones a ciertos aspectos. Entonces no importan tantas cosas que pueda tener una persona, sino que bailan bien, ¿sí? Pues lo veo y según yo, como lo vi con un cierto tono de piel o de una cierta región, automáticamente sé cosas sobre esa persona, siendo que en realidad pues no se sabe nada sobre esa persona porque simplemente lo estás viendo. Bueno, todos esos y otros más son más bien para que estemos muy conscientes. Hay algunos que pueden parecer positivos, a lo mejor van a decir, ay, pues que baile bien es un estereotipo, pero pues no tiene nada de malo porque hasta le estoy diciendo algo bonito y positivo, ¿sí? Igual podemos pensar de la actividad sexual, pues es que es algo muy bueno, o sea, ¿no? Digo, y luego que sean buenos deportistas es algo maravilloso, o sea, estoy diciendo cosas buenas de esas personas. Sin embargo, esas características, tanto la actividad sexual como el baile y el deporte, están relacionados con el estereotipo de la fuerza. El estereotipo de la fuerza se empleó, bueno, y el de la sexualidad se asocia con los vicios de las personas. Esos dos argumentos fueron empleados para esclavizar a las personas africanas. Porque es que son más fuertes, nos sirven más para el trabajo. Es que son sexualmente viciosos, les vamos a enseñar el catolicismo para que no lo sean. Entonces, cuando reproduzcan eso, o cuando escuchen que es que eso es bueno, o sea, no estoy diciendo un estereotipo malo, hay que ir más allá, o sea, pensar en a qué cosas se asocia eso. Y se asocia justamente a las ideas sobre la raza, porque justamente se cree que son más fuertes porque su raza es así. Entonces, pues va, digamos, ligado.
Ahora, ese estereotipo de la fuerza y de la sexualidad va ligada con la inteligencia. Yo he escuchado directores de escuela de la costa que me dicen, es que son más tontos, te lo juro que son más tontos, porque yo de verdad tengo 30 años como maestro y son más tontos. Incluso, me decía una maestra, he tenido mujeres que trabajan en mi casa que son negras, empleadas domésticas, y también son más tontas. Es que yo no lo estoy diciendo por discriminar, yo lo estoy diciendo porque en mi experiencia son más tontos y son más flojos, porque yo también, yo vivo aquí, me decían, porque yo he dado talleres con maestros en la costa, maestros y maestras y directores. Entonces me dicen, así levanta la mano y me dicen, perdón, pero está muy equivocada, yo vivo aquí, tengo 30 años en esta región, y o nací aquí y tengo 50 años aquí, ¿no? Y pues sí son más tontos y son más flojos. Y de ahí no los muevo, digo, ¿qué hago, no? Yo les trato de argumentar. Entonces, cuando hablamos, insisto, ¿no? De la fuerza, de la música, etcétera, va asociado con lo mismo. Yo les estaba explicando de los estereotipos y me dicen, es que sexualmente también, yo también lo he comprobado. Bueno, eso para que, o sea, de verdad estamos muy conscientes de que los estereotipos van asociados unos a otros y muchas veces van asociados a la raza, ¿sí? O sea, la fuerza, la sexualidad y la inteligencia son justamente aspectos que estaban asociados a la raza. Medían el cerebro de las personas y lo iban asociando con la raza, con el color de las personas para determinar su inteligencia, para saber su fuerza, ¿sí? O sea, eso va de la mano. Bueno, hay una cosa, un fenómeno en psicología conocido que se llama la profecía autocumplida. La profecía autocumplida, que está así súper comprobada de mil formas, consiste en que las mujeres de aquí ahorita, las que tienen cabello suelto, no aprendieron nada ahorita. Yo lamento muchísimo, ¿cómo te llamas? Lizeth no aprendió nada el día de hoy porque tiene el cabello suelto. Me da muchísima pena, Lizeth, pero pues perdiste casi 4 horas de tu vida. Pero bueno, ni modo. En cambio, ¿cómo te llamas? Fabiola. Fabiola tiene el cabello amarrado. Ella sí aprendió todo, ¿sí, verdad, Fabiola? Tú más o menos. Ahí más o menos. Sí, han hecho estudios así con niños, digo, poco éticos, pero bueno, se han hecho los estudios así, de decirles, ¿saben qué? Ustedes... Los de aquí para allá es que están del lado izquierdo del salón, es que de este lado no se aprende, no se entiende. Es que ustedes no entienden de este lado. Pues digo, qué pena. A ustedes sí les voy a hablar porque los del lado derecho del salón sí entienden súper bien y aprenden todo maravillosamente. Y resulta que después revisan quiénes aprendieron más, quiénes recuerdan más las cosas y de verdad las personas a las que les dijeron que no, no aprenden. Esa es la profecía autocumplida para ustedes, ¿no? Para los que se supone que están aprendiendo. Pero hicieron el mismo estudio con los maestros. Les decían a los maestros, mire maestra, aquí vienen las calificaciones del año pasado de sus alumnos. Estos de aquí, estos 10, tienen problemas gravísimos. El año pasado no aprendieron nada, casi reprueban. Les hicimos una prueba de inteligencia, salud. Y pues no pasaron, son así... Digo, no, o sea, así les dicen, ¿eh? No son retrasados mentales, pero pues mire, ni modo. Ahí usted a ver qué puede hacer. Bueno, esos niños que obviamente le dijeron eso a la maestra o al maestro, pero nada que ver, te lo dijeron nada porque sí. Al final del periodo, no es todo el año, porque sería demasiado poco ético, entonces al final del periodo evalúan y ¿qué pasa? Que todos esos niños a los que le dijeron a la maestra que esos no iban a aprender porque están medio mensos, no aprenden y no les dijeron nada a los niños. Entonces no es una profecía autocumplida en el sentido de que los niños no están yendo en contra de sí mismos, sino que la maestra simplemente dice, ay, bueno, estos de acá no entienden, miren, les voy a explicar, yo creo que esto es muy importante, la prodescendencia es una cosa maravillosa, y entonces, bueno, ustedes paguen, siguen, platiquen, pero no, a ver, ustedes el examen, a ver, saquen bien su cuaderno. Eso pasa con las matemáticas, pasa con muchísimas cosas y pasa también con mujeres y hombres. Esas profecías, pues ese tipo de actitudes
sí tiene una repercusión en la autoestima de las personas y de los niños, pero no solamente en su autoestima, sino realmente en su proceso cognitivo, no porque sean más tontos, sino porque el maestro les está dando un trato diferenciado. Platicando con una maestra, me decía, ella participa en las organizaciones en México Negro, ella me decía, es que sabes que yo trabajo aquí porque estoy haciendo todo lo posible para que mis compañeros no discriminen a los niños. Y ella me decía, es que yo los veo, o sea, yo sé, porque ella es directora y maestra en otra escuela, yo veo cómo mi compañero, a este niño que es negro y que es pobre, porque va obviamente muchas cosas de la mano, lo sienta por allá, no le hace caso, lo ignora, lo castiga, me lo manda a la dirección, o sea, mil cosas con tal de no hacer lo que tiene que hacer, que es enseñarle a todos parejo. Y justamente tuve un taller con esos maestros. Fue muy interesante, pero bueno. Ese es uno de los problemas en términos educativos, de los niños, de acceso a la educación, no solamente porque a veces trabajan y no van a la escuela, sino porque otras veces, aunque estén sentados en el salón, no están recibiendo la misma atención que los demás. Otro problema son los problemas de bullying entre los niños. Otro problema ya de ámbito laboral es el problema de acoso laboral entre compañeros, de acuerdo también muchas veces al tono de piel, laboral y educativo. Otras experiencias que ya les comentaba es que han deportado personas, también ha habido muchas detenciones, pero y aquí también comentaba otra persona de la costa que estuvo detenida en la Ciudad de México horas hasta que pudo, no sé cómo, comprobar que sí era mexicano. Otra más, les hacen cantar el himno, eso ya seguro les han oído. ¿Qué más decías? Sí, me parece importante esa parte, ¿no? De cómo los niños que son tratados de manera diferenciada, se ven afectados, ¿no? Pero también recuerdo un ejemplo que nos ponían también en una clase de, digamos, esta discriminación como positiva, ¿no? Porque decía que, no recuerdo bien, era una universidad en Estados Unidos, donde para entrar, supongamos, a las personas digamos blancas, todo eso, que son mayoría digamos ahí en ese poblado, les pedían digamos 10, ¿no?, de calificación para poder acceder a esa universidad, y a las personas negras les pedían 8. Entonces por ahí me parece que un chavo digamos blanco, creo que hizo una especie de amparo o algo así, diciendo que esa era una medida discriminatoria, que ellos se sentían discriminados. Entonces el profesor nos preguntaba, bueno, ¿ustedes creen que es discriminación? Y bueno, ya después explicaba que efectivamente se les pedía, digamos, una calificación menos, no porque quizás fueran más torpes, ¿no?, sino que justamente es como esa discriminación positiva, pero además porque esos grupos se han visto discriminados de forma histórica, ¿no?, y sufren de una manera, digamos, una discriminación estructural, porque provienen a lo mejor, además de su color de piel, vienen de barrios pobres, a lo mejor unos, pues para estudiar primero tienen que trabajar, ¿no? O sea, para poder acceder a esa escuela primero tienen que pasar a lo mejor 10 horas, 12 horas trabajando y dedicarle menos tiempo al estudio en comparación con las personas blancas que gozan de un mayor, digamos, estatus económico y pues que se les hace más fácil acceder a ese tipo de escuela, ¿no? Entonces es muy cierto, ¿no?, cómo un trato diferenciado puede afectar, pero también, bueno, existen estas acciones positivas, ¿no? Sí, esas se llaman acciones afirmativas. Y por ejemplo, en Brasil, que sí se aplican, también hay, o sea, ahí es una discusión, ¿no? Las propuestas de, por ejemplo, se llama Rodríguez Cepeda, es el apellido, pero ahorita olvidé el nombre. Él tiene varias publicaciones que también están en línea de CONAPRED, y él explica justo qué es la discriminación y un poco esta idea de las acciones afirmativas. Él lo que dice es que las acciones afirmativas deben durar solamente hasta que se traten de nivelar las oportunidades, ¿no?
Yo también pienso que cuando se habla de esto también tendríamos que introducir el tema de clasismo. Porque no es lo mismo como en estas manifestaciones que hubo en Estados Unidos, que un montón de gente salía a reclamar cómo efectivamente hay un racismo impresionante por el chavo negro que mataron a golpes, pero era un chavo del barrio que no ha tenido derecho a nada, porque en realidad no puedes decir que es totalmente racista, siendo que, bueno, Obama no es blanco en todo caso, ¿no? O también Condoleezza Rice, que fue la mano derecha de Bush y así de un montón, entonces, y era mujer y era negra, ¿no? Entonces no era tanto como discriminación en ese sentido, entonces siempre deberíamos de como meter este problema de clase, ¿no? Sí. Creo. Sí, sí, sí. De hecho, también hay que distinguir entre discriminación formal, que sería una discriminación en las leyes que no tenemos. O sea, ya vimos que en materia jurídica no hay ningún lugar donde diga, y a los indígenas no se les da nada. Al contrario, o sea, los indígenas en materia jurídica tienen un montón de derechos. En la Constitución, ¿no? Digo, en el papel. Entonces, esa significa que no hay una discriminación formal en las leyes. Sin embargo, hay discriminaciones de otros tipos. Por ejemplo, en cuanto al acceso a la salud, a la educación, etcétera. Ese sería, por ejemplo, una de ellas, la discriminación sustantiva. En nuestras regiones no hay hospitales, por ejemplo, y no significa que se les esté discriminando de que no se les deje pasar. Significa que pusieron tan lejos el hospital y el acceso a este tipo de servicios que pues no pueden acceder a él y se enferman y se mueren, ¿no? Entonces, no traje ahora eso, ¿no? O sea, justo los distintos tipos de discriminación, pero sí es importante considerarlo. Los fenómenos discriminatorios justo pasan pues por una interseccionalidad de diferentes aspectos. Uno podría ser la discriminación racial, de la cual pues hemos hablado ampliamente, pero otro podría ser la discriminación de clase, de género, por condición socioeconómica, más que de clase. También en el sentido regional, o sea, importa mucho si estás en la región, porque si estás en la región donde no hay un hospital, pues no te están discriminando por ser indígena o por ser negro, te están discriminando porque vives allá tan lejos que no necesitamos ponerte hospitales, te las ingenias como puedas, ¿sí? Igual pasa con las escuelas. Si en un pueblo no hay escuela, pues no es necesariamente que no se puso ahí porque son indígenas, sino que se puso ahí porque está lejos. Y además son indígenas y no nos interesa demasiado. Entonces, siempre los fenómenos discriminatorios van por distintos aspectos. En el caso del niño que les comentaba, que lo sientan a un lado, la misma directora me decía, es que el niño es negro y es pobre, y la discriminación es más. Entonces ahí está, condición socioeconómica y y una discriminación étnica racial. También podría ser de género, es que las mujeres, niñas, negras, pobres no van a estudiar aquí, sino que van a trabajar y por lo tanto no tienen acceso a la educación, pues está también de distintos aspectos. Bueno, ahorita se me va a ocurrir otra experiencia de discriminación en la región. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Voy a dar un comentario de ella. Agradece Iván López al curso. Y que no hay ningún problema con la transmisión, que se escucha hasta la señora de los camotes. Ok, qué bueno. Ay, algo iba a decir de las acciones afirmativas. Sí, no, iba a decir algo de las acciones afirmativas, pero ya lo explicó también él, ¿no? O sea, las acciones afirmativas se hacen porque históricamente ha habido un problema de discriminación sistemático. Porque también he escuchado decir, es que es injusto, porque pues yo qué culpa tengo que a ellos los traten mal, ¿no? Y sin embargo, ese yo qué culpa tengo, sí se ven, o sea, esas mismas personas que dicen eso, sí se ven beneficiadas de esas desigualdades. De hecho, pues también tenemos que asumir que esas desigualdades nos han beneficiado a nosotros y a nosotras. Y pues no se trata de, ay, bueno, como fui beneficiada, entonces pues ya no voy a hacer nada y no voy a estudiar porque es injusto que yo estudie, ¿no? Obviamente no, también tenemos una responsabilidad. Bueno, entonces sí vamos a dividirnos rapidísimo en 6 equipos. ¿Puedes pasarle las 6? Son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces más bien en parejas. Para ver rápidamente en estas hojas, ¿o no? ¿Tienen hojas? Sí.
Sí, ¿verdad? Ahí tienen. Para escribir, ¿pueden numerarse? No. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y luego uno. Ah, pero es que no, porque son 10, no va, no hay 12. Entonces las primeras 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, entonces nada más 1, 2, 3, 4, 5 y luego otra vez hasta el 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Entonces se pueden juntar los 2, 1, los 2, 2, los 2, 3, los 2, 4, los 2, 5 y ya las 6. No, ahorita vemos cómo la hacemos. ¿Quién es 5? Yo. Yo creo que en 10 minutos, bueno, o tal vez en 5, no, en 10, para que dé tiempo de responderlas y ahorita ya nada más las decimos. Pero se ve que sí, no, yo sé, pero está muy lleno.
No, es que... Sí, por ejemplo,
productividad de campaña, organización social. Por ejemplo, la Gracias.
realizó un diálogo. Sí. Igual ya estamos en una tesis también. El 19 de octubre. En 2012. No, fue en el 2012, pero es cada año. El 19 de octubre cada año. ¿Cuándo? Sí, 19 de octubre. Bueno, ahorita ya no tanto. El día 12 de octubre todavía existe la de la raza. Le llaman el encuentro de dos mundos. Sí, ya le cambió. Me gusta el rollo de la estereotipo, porque prácticamente tiene la... ¿Qué? Bueno, como ya se ha dicho, es una reforma laboral que tiene que hacer. Eso es lo que está buscando. Y no se respeta. No, bueno, no. No solo un modelo a nivel nacional, sí, no todos cuidado, ¿cómo se llama? Sí, por lo menos no todos son de la misma regla, sí, bueno, sí, 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 Estaba pensando en la quinta, más o menos relacionada con este, la exigencia de sus derechos, ¿no? Como personas, ¿no? Ya no tanto como civiles, sino como personas. ¿Y aquí viene? Porque dice, en términos de la red, pues, a los hombres que no tienen derecho. No pongo así, exigencia de respetar sus derechos. ¿Qué más? Vamos a segunda. Entonces, fenotípicas, así como históricas. Pues si quieres, efectivamente, culturales, o sea, de por sí, en las distintas sociedades, ¿sabes? ¿Es así? Entonces, culturales, pues pueden ser muy diversos. Pero esta complicación es la histórica del proceso histórico. ¿Por qué siempre has tenido más? Dice, enlistan 5 acciones y 5 tareas pendientes del Estado mexicano con respecto a la población afromexicana. Y ahorita vamos a revisar también la respuesta que hicieron aquí. Pero, mientras tanto, la pregunta 6 de Iván Oropesa, ¿qué dice?
Una respuesta es, como mencionó la ponente, la falta de reconocimiento constitucional por parte del Estado mexicano, ya que a nivel estatal cuenta con dicho, entre comillas, reconocimiento en el estado de Oaxaca y Guerrero, inclusión en distintos aspectos sociales y, como ya mencioné, creo que el reconocimiento constitucional. Muy bien, muchas gracias, Iván Oropesa. Qué bueno que sigues acompañándonos a pesar de estar lejos. Vamos a seguir entonces con la pregunta 6, pero de aquí, ¿qué respondían? Eran 5. Ah, bueno, primero respondieron ustedes las 5. ¿Qué era? ¿Cuál es la importancia de la Convención Internacional para eliminar la discriminación racial? No sale pues así. Bueno, la importancia de la Convención Internacional se da porque este es un instrumento convencional y por lo tanto es vinculante. En esta se le obliga al Estado a cumplir la no discriminación y el reconocimiento de los pueblos afrodescendientes. Y bueno, también nos tocó contestar la pregunta 6, que dice: enlisten 5 acciones y 5 tareas pendientes del Estado mexicano con respecto a la población afromexicana. Nosotros comenzamos con los pendientes. Uno de los pendientes fue que se reconozca en la Constitución el término específico de afrodescendientes dentro de los derechos. 2, otro pendiente es el reconocimiento y publicación de las legislaciones pendientes, de las legislaciones locales pendientes, como es la de Guerrero. Otro pendiente es la inclusión de manera real en las políticas públicas y en los programas sociales de las poblaciones afrodescendientes. 4, que las medidas afirmativas se apliquen en los ámbitos laborales, educativos, etcétera. Y otro pendiente es visualizar las aportaciones culturales, económicas, políticas que han generado las poblaciones afrodescendientes. Eso está dentro de los pendientes. Y en cuanto a las 5 acciones que ha ejercido el Estado, afirmativas, ha sido el reconocimiento de los pueblos originarios y equiparables a ellos en la legislación de Oaxaca, los estudios que ha hecho CONAPRED. Otro es que en el censo de INEGI se incluye la pregunta de autodeterminación de manera específica para los afrodescendientes. Bueno, esa sería de autoadscripción, o sea, de si se reconocen o no. Así es. Y la otra es que no es en el censo, sino en la encuesta intercensal. Probablemente en el censo 2020 también se va a incluir, pero bueno, todavía veremos cuando lleguemos al 2020. Y bueno, las reformas en general sobre la no discriminación es una de las acciones que ha tenido el Estado y nos faltan 5. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, digamos que las acciones han centrado en la no discriminación, lo cual, o sea, en la igualdad y la no discriminación, lo cual pues está bien, pero también faltó dar el otro paso. Muchas gracias. Vamos ahora a la pregunta 4. ¿Dónde se ubica la población afromexicana de acuerdo a los procesos oficiales de identificación, es decir, la CDI? Enlisten 5 aspectos importantes de la población afromexicana. Bueno, en respuesta de dónde se ubica la población afromexicana, retomamos los que habías ya mencionado tú en tu exposición, que es Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Coahuila y Michoacán, que son los que consideran, ¿no? Y tú considerabas también Chiapas y Distrito Federal, a pesar de que pues también hay muchos lugares más donde se encuentran poblaciones, pero son como las más representativas. Y dentro de los 5 aspectos mencionamos la productividad, bueno, hay tanto agrícola como ganadera y todo lo demás, pero mencionamos principalmente la de papaya. La segunda, la organización social y civil que tienen ellos como grupo. En tercero, la descendencia afro e indígena, porque estamos, bueno, ahí la pregunta dice afromexicana, ¿no? Pero ya en el cuarto aspecto mencionamos la exigencia del reconocimiento oficial como afromexicanos y afrodescendientes, además de combatir la discriminación hacia su grupo. Y en el quinto, más o menos relacionado también, es la exigencia de sus derechos como pertenecientes a un grupo presente actualmente. Bueno, muy bien, excelente todo.
lo cual me da mucho gusto. Ay, sí. Porque significa que traes el cabello suelto. Ay, sí. No, no es cierto. No, está muy bien todo. Iba a comentar algo que me había gustado particularmente de lo que estabas diciendo y ya se me olvidó qué era, entonces préstamelo rapidísimo. Ah, ya me acordé, de la producción de papaya. También se produce mucho limón en Oaxaca y en esos municipios, para que no sea solamente papaya, que es lo que ahorita estoy, como yo ahorita, o sea, estoy estudiando justo la producción de papaya, entonces para mí es así súper interesante, importante y demás, pero también la producción de limón y de maíz, pues es importante. Históricamente la ganadería en la región también, ¿no? Entonces, para... pues ya esa era culpa mía. La CDI entonces identificó Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Coahuila, Michoacán y Chiapas, ¿sí? Y faltarían estos otros, el Distrito Federal, la Ciudad de Oaxaca, otras regiones de Oaxaca, Acapulco, la Costa Grande, el Istmo y el resto del país, ¿no? Bueno, el 3, enlisten 6 aspectos históricos importantes de la población afromexicana. En primer lugar pusimos abolición de la esclavitud, reconocimiento de los derechos en favor de los afrodescendientes en la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación. El otro es reconocimiento de la inclusión de los afromexicanos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. La otra cuestión histórica es la llegada de los africanos al continente americano en los siglos XVI al XIX. Otro es el establecimiento del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación. Otro, la rebelión de Yanga. Perdón que interrumpa, ahí junto con la de Yanga también habría que recordar la de Amapa, en el norte de Oaxaca, ahorita está en el norte de Oaxaca. En esa época pues formaba parte más bien de la región de Veracruz. La inclusión de la población afromexicano en la encuesta intercensal 2015, la inclusión o mención en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la institucionalización del Día del Negro Afromexicano, que es el día 19 de octubre en el estado de Oaxaca. Ok, muchas gracias. De ahí, bueno, me gusta porque se fueron a la historia en el sentido amplio, o sea, que incluye ahorita, ¿no? No solamente el pasado, sino más bien cuestiones que históricamente son importantes, no en el pasado, sino que son realmente eventos pues de gran peso, como lo que comentaban del comité del CERC. No sé qué tanto ahí entra el Plan Nacional de Desarrollo, ya en un evento histórico, porque es más bien son menciones que pues falta ver si se van a realizar o no. Algo que falta en la parte histórica serían las aportaciones económicas. Escuché que estaban mencionando, o sea, que estaban hablando de, o no, o escuché mal, según yo estaban mencionando cuando pasé por allá, de las aportaciones o de las contribuciones económicas, porque eso también es importante, o sea, vinieron y aportaron conocimientos, aspectos culturales, aspectos sociales en el sentido de la convivencia y también el trabajo, o sea, finalmente Nueva España y México, e incluso España se construyó gracias al tributo de las personas, de los negros y mulatos libres, junto con los indígenas que también pagaban tributo, se construyó gracias al trabajo de las personas indígenas y también de las personas africanas, afrodescendientes y asiáticas. Otro aspecto importante es que muchos eran esclavizados, pero también otros muchos eran libres. Eso igual, a lo mejor como aquí, pues quedó claro, ya no se considera importante.
pero en los libros de texto, por ejemplo, se repite y se repite la idea. O sea, viene negro igual a esclavo. Incluso al principio de esta sesión, uno de los comentarios era esa, ¿no? O sea, pero es que si todos son esclavos y entonces no todos son libres, o sea, había como una confusión entre esclavitud y africanos. Y no es lo mismo, no es lo mismo ser africano a ser negro, a ser esclavo. Son cosas completamente diferentes. A veces van asociadas, pero pues no siempre. Eso nada más, y todo lo demás muy bien. O sea, sí me gusta que hayan incluido, o sea, esos otros eventos históricos que a veces yo, por ponerlos en el pasado, pues ya se me olvida que son también de gran peso. Luego, en la pregunta 1 y 2, ¿quiénes son las personas afrodescendientes? ¿Por qué se emplea el término afromexicanos y qué otros términos son comunes en México? Son personas afrodescendientes las que han habitado este país desde antes de que se independizara. Y los otros términos son morenos, negros, morochos, costeños, jarochos. Esa es de la pregunta 2. Son personas o comunidades que comparten características físicas, fenotípicas, así como históricas, y el término hace referencia a las personas o comunidades que descienden de África en la segunda diáspora entre los siglos XVI y XIX y fueron víctimas de la esclavitud. Muchas gracias. Bueno, la siguiente diapositiva que ya se nos fue. ¿Ya llegó? ¿Puedes salirle la próxima? Digo, ya es la... Del último punto, o sea, la última diapositiva ya es más bien la despedida, pero viene ahí la página de la ACE, de la cual soy parte, Afrodescendencias en México, Investigación e Incidencia AC. Ahí en esa página de internet y también en el Facebook van a encontrar algunas publicaciones, eventos próximos. El próximo evento en el cual vamos a participar como Afrodescendencias es el 11 de marzo, es decir, el próximo miércoles, pero en la mañana. Entonces, antes de venir aquí, si no tienen nada más que hacer, pueden ir. Vamos a hablar sobre el trabajo infantil. Afrodescendencias nos toca hablar sobre las poblaciones afromexicanas, pero se va a hablar sobre el trabajo infantil en varias partes del país. Y va a ser en el Miguel Pro, perdóname, que no me escuchen. ¿Cómo se llama exactamente? Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, ¿no? Gracias. Y ahí pues viene justamente todas las pues el programa y todo eso. Y pues básicamente eso. También, si tienen alguna pregunta sobre afrodescendencias que no les surja ahorita, sino que pues de pronto en algún momento tengan alguna duda, pues ahí nos pueden escribir y ya sea yo o cualquiera de mis compañeros vamos a pues contestar. Y no sé si hay otra pregunta o comentario, ¿no? Bueno, entonces muchas gracias, pues ya terminamos. Bueno, solamente queda de nuevo agradecer la participación de la maestra Cristina Masferrer. Otro aplauso para ella. Gracias por su constancia simbólica, pero consistente, con la gran aportación que está haciendo a este proceso ya por segunda ocasión. Y pues muchas gracias a las personas que estuvieron de nuevo en línea y a las que van a ver este video después. Hay una pregunta. ¿Hay video? Por favor, esa parte no hay. Y pues nada más, hagan sus actividades, métanse a la plataforma, comenten, pregunten y nos vemos el otro miércoles. Muchas gracias. Ahí está. Está en terapia random. 76. Sí, Miguel, a vos, por favor.